Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Una disculpa, los ponentes de las dos pláticas anteriores no se encuentran aún en esta sala, pero bueno, vamos a dar paso a la tercera plática de este día, de esta sala, que tiene como título Marcadores infecciosos en donantes en el Banco de Sangre de Hospital Distrital Inmaculada Concepción. Quien presenta es Jessica Paola Fernández Espíndola, Delia Leticia Brites Duarte, Ronaldo Luis Rodas Jara y Claudio Rafael Penayo Mereles. Les recordamos que tienen 15 minutos para su exposición y 5 minutos para preguntas. Sin más preámbulo, damos paso para que puedas presentar. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Delia Brites y es un honor para mí poder presentarles el trabajo que hemos realizado con mi colega, la bioquímica Jessica Fernández, también con la colaboración del doctor Ronaldo Rodas y el bioquímico Claudio Penayo. Dicho trabajo tiene como título Marcadores infecciosos en donantes en el Banco de Sangre del Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caaguazú, año 2023. Por ende, damos inicio al desarrollo con una introducción especificando que un banco de sangre se dedica a escoger a una persona que done sangre o sus partes. También en recoger, procesar, analizar, guardar y distribuir este tejido donado. Por otra parte, los bancos de sangre evalúan a los posibles donantes para asegurarse del cumplimiento pertinente para la donación. Esto incluye verificar su salud en general, historial médico y asegurarse de que no tengan enfermedades infecciosas que puedan afectar la calidad de la sangre. Este trabajo es relevante para garantizar la seguridad de las transfusiones sanguíneas y proteger tanto a los donantes como a los receptores de sangre, así como contar con los datos estadísticos que respalden la tarea del laboratorio del banco de sangre en cuestión y como herramienta importante para tener también un perfil de las personas que acuden como potenciales donadores al servicio de hemoterapia del hospital. Dicha investigación está basada fundamentalmente en la revisión documental de datos de pacientes que ya donaron su sangre y de esta manera medir en algún grado la eficiencia y eficacia del servicio de laboratorio del banco de sangre para la detección de enfermedades transmitidas por medio de las transfusiones sanguíneas. Los objetivos de la investigación son los siguientes: el objetivo general, analizar los marcadores infecciosos en donantes en el banco de sangre del Hospital Distrital Inmaculada Concepción. Los objetivos específicos, describir datos sociodemográficos de donantes en el banco de sangre, identificar infecciones virales en donantes, detectar infecciones bacterianas en donantes, e identificar hemoparásitos en donantes. En cuanto a los métodos y materiales, el enfoque del presente estudio es cuantitativo, es a la vez transversal y retrospectivo, el nivel de conocimiento es descriptivo, el diseño de la investigación no experimental. La población corresponde a todas las fichas de los donantes con serologías reactivas del banco de sangre del Hospital Distrital de Caaguazú entre los meses de enero-diciembre del año 2023. La población total es de 117 donantes con serologías reactivas. La muestra estuvo conformada por la población con serología reactiva, las técnicas e instrumentos de recolección, las técnicas que se utilizan para la recolección de los datos son las fichas de los donantes, con el fin de recoger informaciones de primera mano y el análisis documental teniendo en cuenta las fichas mencionadas. En cuanto al procesamiento y análisis de los datos, una vez recogidos los datos, el procedimiento se efectúa mediante el uso de herramientas estadísticas, con el uso de programas informáticos encargados de generar los porcentajes a las informaciones obtenidas.
Los datos recolectados se presentan mediante gráficos para su posterior análisis e interpretación. Seguidamente voy a presentar los resultados de nuestro trabajo. El gráfico número 1 corresponde a la distribución por rango etario. Se puede observar que la reactividad entre los 18 a 22 años es del 10%, que corresponde a 12 donantes, seguido por el grupo entre los 23 a 27 años, con un 4% correspondiente a 5 donantes, 28 a 32 años con un 12%, corresponde a 14 donantes, 33 a 37 años, 18%, 20 donantes, seguido del grupo entre 38 y 42 años, como pueden observar, que presentó mayor reactividad correspondiente al 23%. 43 a 47 años, 11%, 48 a 52 años, 6%, 53 a 57 años, 12%, y por último 58 a 60 años con un 4%. En el segundo gráfico se observa que la frecuencia de reactividad en base al género de los donantes, se constata la predominancia del género masculino con un 63,2% y menos frecuente en el género femenino, que corresponde al 36,8%. En el siguiente gráfico se observa que la mayor parte de todos los donantes con serologías reactivas, el 85,5%, procede de la ciudad de Caaguazú, el 7,7% repatriación, el 6% y el restante 0,8% de pastoreo. En cuanto al gráfico de marcadores virales, se puede observar que los siguientes resultados: en el género masculino, la reactividad del VIH es del 0,8%. Virus de la hepatitis B 11,9%, virus de la hepatitis C 1,7% y virus linfotrópico de células T humana tipo 1 y tipo 2 0,9%. En cuanto al género femenino, se distribuye de la siguiente manera: el 4,3% corresponde al virus de la hepatitis B, 4,3% virus del hepatitis C y 0,9% al virus linfotrópico de células T humana tipo 1 y tipo 2. En el quinto gráfico se observa que existe un mayor predominio de la sífilis, de los cuales el 41% correspondiente a 48 donantes corresponde al género masculino y el 25,7% al género femenino. Como se puede observar, no hubo reactividad para clamidias. En el último gráfico se observa que el marcador parasitario predominante corresponde a Chagas, con un 6,8% correspondiente a 8 donantes para el género masculino y 1,7% para el género femenino. No se detectaron casos de toxoplasmosis y malaria en ninguno de los grupos. Y en conclusión, como estuve mencionando al inicio de la presentación, este trabajo tuvo como objetivo analizar los marcadores infecciosos en donantes en el banco de sangre
del Hospital Distrital Inmaculada Concepción de Caaguazú año 2023. Se ha determinado que la evaluación de los marcadores infecciosos revela tendencias significativas en términos demográficos y epidemiológicos. Se observa una mayor incidencia de enfermedades infecciosas en las edades comprendidas entre 38 y 42 años, como estuve mencionando. Además, se evidencia una predominancia del género masculino entre los donantes, con una tasa de reactividad mayor en comparación con el género femenino. En cuanto a los tipos de marcadores infecciosos, se destaca la sífilis con un 63,7% como la más frecuente, seguida por la hepatitis B, 16,2%, y Chagas, 8,5%, respondiendo también a los objetivos específicos. En relación a los datos sociodemográficos, se observa una distribución variada por el rango etario. La mayoría de los donantes con marcadores reactivos se encuentran en los grupos de edad entre 38 y 42 años, seguido por el grupo de 33 a 37 años. Además, se evidencia una predominancia del género masculino entre los donantes con un 63,1% en comparación con el 36,9% de donantes del género femenino. En relación con las infecciones virales, se destaca la presencia de la hepatitis B con un 16,2% como el marcador más frecuente observada en ambos géneros, seguido por el virus de la hepatitis C con un 6%. En cuanto a las infecciones bacterianas, la sífilis se presenta como el marcador más predominante en ambos géneros, con una mayor incidencia en el género masculino. Y finalmente, en relación con los hemoparásitos, se destaca la presencia de Chagas como el marcador más común, aunque con una incidencia mayor en el género masculino. Cabe destacar que los datos obtenidos en este estudio proporcionan información valiosa sobre la distribución de los marcadores infecciosos y las características sociodemográficas de los donantes. Estos hallazgos pueden ser útiles para mejorar las estrategias de salud pública, el desempeño, el diseño de programas de prevención y la gestión de la seguridad de sangre en la región. Por sobre todo, también es de suma importancia hacer un seguimiento a los individuos con serologías positivas, a los marcadores infecciosos, con el objetivo de prevenir la transmisión de dichas enfermedades a otras personas, ya sean familiares o cercanos, como así también fortalecer los protocolos de detección y prevención de enfermedades infecciosas en los bancos de sangre, prestando especial atención a los marcadores virales y bacterianos identificados como predominantes en la población estudiada. También proporcionar información oportuna sobre los requisitos establecidos para ser donantes de sangre, ya que esto permitirá sensibilizar al donante y reduciría considerablemente las posibilidades de ser rechazado, minimizando así la pérdida de tiempo y recursos, tanto para el donante como para el personal médico. Seguidamente les quiero presentar, estas son las diferentes fuentes que hemos utilizado para realizar dicho trabajo. Y eso fue todo. Muchas gracias por el espacio. No sé si es que hay algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias por tu presentación. Es bastante interesante el que utilicen este tipo de estrategias, pues para ver qué tipos de pues agentes patógenos pueden estar en una población. Y aquí me pareció bastante interesante que lo dividieron en virales, parasitarios y bacterianos. Y bueno, ¿tienes algunas preguntas? Voy a dar paso a a la lectura de una. Tenemos aquí. Dice la maestra Guadalupe, una vez que se tiene una serología reactiva, ¿cómo es el manejo del donante?
En este caso, los donantes que tienen serología reactiva en nuestro hospital, hacemos un cuidado especial. Primeramente, le llamamos al donante que presentó esas serologías reactivas para su posterior tratamiento y se descarta esa sangre. No sé si es que Muchísimas respondí a tu gracias. pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si la persona que hizo la pregunta, sí, respondió. Si gusta, puede poner alguna otra pregunta o complementar. Voy a dar paso a la siguiente lectura, de la siguiente pregunta. Dice, padeció hepatitis, ya no se puede donar sangre, aunque hayan pasado muchos años desde la enfermedad. Si la serología es reactiva para ese marcador, ya no se puede donar en este caso. Gracias. Bueno, vamos a dar lectura a una última pregunta para poder concluir con tu presentación. Y te vamos a invitar también que posteriormente cheques las preguntas en el chat. Quizás les puedas dar lectura y las puedas responder con más calma. La última Perfecto. pregunta es, a través de este tipo de estudios se obtienen datos muy valiosos como como los presentados en algún momento. ¿Estos datos se consideran para acciones de prevención de alguna enfermedad? Y claro, específicamente de prevención, porque una vez que se haya detectado la presencia de estos marcadores, se previene la transmisión de dichas enfermedades a los receptores de sangre. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues te agradecemos de antemano tu participación y el que pudieras estar respondiendo, interactuando con los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.